Evidentes, ¿cómo andamos, Jorge? Buen día. Pero muy, muy buen día. Acá en cámara, feliz cumpleaños. No estuve el día de tu cumpleaños. Sí, estuve. Bueno, fue cayó sábado. Cayó sábado. Imagínate que. Me imagino que. Tocó al aire. Tus amigos, festejaste. Lástima el viento. Fue un fin de semana. Bastante complicado con el viento, como sí. Para poder hacer muchos festejos, porque, bueno, tocó justo el sábado, pleno viento y demás, domingo también. Así que, bueno, día tranquilo. Y más con este tema que con respecto al tema del viento y como siempre lo tratamos de advertir, circular con cuidado. Han habido varias circunstancias y situaciones referido a este tema de precaución. ¿Por qué? Porque se han caído algunos cables, han caído, por ejemplo, otra vuelta, una noticia que se cayó una pareja en moto por un cable caído, árboles tirados, árboles sobre vehículos. Es muy complicado en la provincia de San Juan cuando existen estas condiciones climáticas adversas, tanto lluvia, tanto excesivo calor por el golpe de calor, que también ya en su momento lo vamos a hablar, viento, granizo, todas esas cosas que se van dando, que muchas veces acá Santi lo anuncia, esas condiciones climáticas que es muy importante tenerlas en cuenta, que por ahí uno dice, hoy estoy esperando el viento sonda, estoy esperando el viento sur y no llega, pero a lo mejor no llega en zona capital o en el Gran San Juan, pero sí en el alrededor. Entonces, por ejemplo, te vas a zona a andar en bicicleta y te agarra, o en moto, y te agarra la tempestad, te agarra el clima adverso. Entonces hay que tener mucho cuidado de estar atento a los pronósticos que se dan permanentemente en los distintos medios, ¿no? Exacto. Es que como que cuando hay día de muy fuerte viento, ya sea sonda o el sur, que también suele llegar fuerte, es mejor evitar salir de casa y más que nada conducir y demás, porque es complicado, ¿no? Uno capaz va andando y se encuentra con... Sí, se encuentra con el inconveniente, un cable que por ahí el cable por ahí no lo ves, no lo advertís, exacto. Entonces esas cosas. Mira, Santi, ¿sabés que yo voy a pedir, por favor, que cuando vamos a empezar el bloque de seguridad vial, es muy importante que observemos y prestemos atención al video que he traído... Quizás muchos ya lo han visto, pero es lindo ver el video que he traído para reflexionar en familia cuando termine el bloque antes de irnos a la pausa. Entonces vamos a tratar de tener en cuenta cada detalle de lo que dice ese video y el motivo es por el cual que hoy están pasando muchas cosas en accidentes de tránsito. Están pasando muchas cosas, muchos muertos, muchos fallecidos y no es fácil para... Quizás los papás encontrarse con una situación de que no sabemos cuándo a ese niño que sale de la calle, a ese adolescente, no vuelve o tenés la mala noticia en horarios de madrugada que ha tenido un siniestro vial por una cosa u otra. Entonces hay que tratar en lo posible de aconsejar a esos niños, a esos adolescentes, el tema de la previa, el tema de la educación en cuanto... no solamente a cómo comportarse, sino también a educación vial y las consecuencias que pueden llegar a tener. Si vamos con Willy, por favor, vamos a arrancar este segmento. Hablar un poquito, ¿sí?, de lo que son... A ver, estadísticas, no vamos a entrar tanto en ciertos determinados detalles, eso se lo vamos a dejar específicamente a los especialistas en este tema, porque como siempre digo, zapatero a sus zapatos. Entonces, vamos a hablar de estadísticas. Vamos a la primer placa, por ejemplo, donde me voy a parar un ratito. Bueno. Sí, vamos a hacer esto a un lado, vamos a actuar ahora de profesor. Se paró el profe. Sí, vamos a comenzar con la clase. De acuerdo a esta ficha técnica de información, para que nosotros tengamos en cuenta, cada provincia envía a través de la policía, vamos acá... al caso a buscar San Juan, la policía de San Juan, y lo que es el observatorio vial que está en la oficina de gobierno, en tránsito y transporte, bien, ahí tenemos la oficina y está lo que es el observatorio vial. Ellos se dedican a recaudar todos los datos y los envían a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al observatorio. Entonces cuando uno va y revisa las estadísticas, se va y se fija en esos datos que han suministrado. Vamos a la otra placa. ¿Qué es lo que es más o menos datos que se van evaluando en unas estadísticas? Sobre el sexo, si es varón, si es mujer,
¿sí? El rango etario, que es muy importante también que se evalúe de acuerdo a la cantidad de heridos, muertos que hay y de acuerdo a la edad. Estos datos son evaluados, ¿para qué? Para después hacer y realizar una campaña de seguridad vial y prevención bajo estas características. ¿Sí? Si estamos hablando de un rango etario, de acuerdo al sexo, entre 24 y 34 años, estamos hablando de que hay muchos accidentes de tránsito en un rango etario de personas jóvenes. Y muchos te dirán, sí, la persona adulto mayor, ¿por qué le dan la licencia? Bueno, porque hay un rango de donde dice que entre las personas que tienen 64 años tenés un 8% de siniestro, de un 7% de personas con 74 años. Entonces vemos que la mayor cantidad de accidentes de tránsito es con un rango etario de jóvenes. Wow, qué dato. Bien. ¿No? Tipo de usuario. Acá en el tipo de usuario, la información que se envía a la agencia y que se va recaudando es que, por ejemplo, tenemos motos, autos, el peatón, camioneta, camión. Entonces, vamos redactando esa información. ¿Y cuál es la última información que tenemos de acuerdo? Por ejemplo, que en la mayoría de todo este tiempo, la mayor cantidad de siniestros viales se han dado por motocicleta, que es un medio bastante vulnerable. ¿Por qué? Porque cada vez hay muchas más bicicletas, es mucho más económico en cuanto al tema de combustible, rendimiento, es mucho más económico en cuanto a costo de que comparación a un auto. Sí, la compra. Y sin lugar a duda, el tema de estacionamiento en zona céntrica, hay box o lugares donde puedes dejar la moto, que es mucho más fácil que ir a dejar un auto. Sigamos, Willy. Otra placa que nos acompaña, por ejemplo, el tipo de vía. ¿A qué se refiere a esto? Si ha sido en ruta nacional, ruta provincial, si ha sido una avenida, una calle particular común, en algún tipo de departamento, localidad, que también eso se fija, en donde hay muchos siniestros viales. Por ejemplo, acá en San Juan, si hay más accidente en Caucete, en Chimba, ¿viste? Entonces van a... La franja horaria, si es más diurno o nocturno. Entonces tenemos un 53% de que la mayor cantidad de siniestros viales se ha dado en horario nocturno. Bien, y muchas veces también en esa franja horaria, ¿qué día ha sido? Si ha sido un lunes, si ha sido un martes, ¿qué día de la semana? Y prácticamente la mayor cantidad de siniestros viales se da jueves, viernes, donde los jóvenes salen. Donde jóvenes tienen fiesta o tienen alguna circunstancia en particular. El tipo de siniestro también se evalúa y se manda esa información, como acotábamos recién, si ha sido una colisión, como la que ha sucedido en este último tiempo en la avenida Circunvalación, dos choques mortales, ¿sí? Atropello a un peatón, despiste, todas esas características se envían. Sigamos con la próxima placa. ¿Qué es lo que ha pasado en este último tiempo en la provincia de San Juan? Vamos al año 2016, continuemos. Tránsito, ¿qué es lo que dijo Tránsito? Que se registró la víctima 102, año 2016. Sí. Seguimos. ¿Sí? 102 víctimas, precisamente a esa misma altura, 2015 ya habían 115. Del 2015... Sí, habían 115, 2016, 102. Se bajó un poco la tasa de siniestralidad. Pero ¿saben qué? Siguen habiendo muertos superando las 100 personas. Uh-huh. Seguimos. Vamos a 2016. Avanzamos al 2019. Vamos con la próxima placa. En San Juan hubo 71 muertos. Hablamos de 8 meses. De enero a agosto, sí. Prácticamente. ¿Sí? Mirá, y continuamos con el mismo rango de edad, de 18 a 35 años. Jóvenes. Jóvenes, exacto. Siempre prácticamente en lo mismo. ¿Sí? Seguimos. Vamos al 2023. Enero de terror. En 8 días, 6 sanjuaninos en accidentes viales fallecieron. Uh-huh. En enero de este año. 8 días. O sea, ni siquiera enero completo. En 8 días, 6 sanjuaninos. ¿Sí? Bien. Que lo que ha pasado, la cantidad, 4 o 5 muertes en este periodo que llevamos, ¿sí? De octubre. Seguimos.
grave accidente de tránsito en Capital, murió una mujer embarazada. Eso en Casero y lo que es Libertador. Trágico accidente. Sí. ¿Sí? Un motociclista, 17 años, seguimos dentro del rango etario, lo mismo. Exacto, murió un sujeto a 40. Seguimos. Toda la información con respecto al 2023, una camioneta chocó una moto delivery. Trágico accidente el 9 de julio, murió una chica de 17 años. Seguimos dentro del rango etario. Todos jóvenes. Y abrimos el diario y vemos y seguimos con tema de droga y alcohol, y alcoholizado atropelló, drogado y alcoholizado, y mató a un hombre. Pero seguirá libre. La justicia por ahí tiene sus baches, sí, en cuanto a que tiene sus tiempos, y tiene también la justicia sus problemas de que no decide bien cómo resolver ciertos determinados casos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a la ley le falta algunas cositas, ¿sí? Algunos bachecitos tiene, uh-huh, que implica que no se resuelva como corresponde. Un choque frontal deja al menos 4 personas heridas. Seguimos. Vamos a hacer un recuadro completo de lo que hemos estado viendo. En el 2018, 112 fallecidos. 2019, 109. 2020, 69, época de pandemia. Sí, que en teoría había menos movimiento, ¿no? Hemos tenido varios meses que estuvimos aislados, en casa. Encerrados, entonces por eso el número... Sí, pero igual... Bajó, pero igual es alto para los pocos meses que hubo... Digamos, no hubo movimiento. Estamos sido al principio de año, antes de en el verano, más que 2021, nada. 2021, 112. 2022, 118. Y 2023 aproximadamente llevamos 88 muertos. Falta hasta septiembre. Sí, o septiembre, sea... porque las estadísticas por ahí son un poco complicadas como para tener ciertos números exactos, pero más o menos es lo que se está refiriendo. ¿Sí? Y todavía nos queda todo, o sea, nos queda la cifra. Nos de queda todo noviembre, octubre, todo octubre, todo no, ahora noviembre y diciembre. Y diciembre. Que y diciembre sin casi llegando sí, al final. Sí. Que diciembre siempre lo más complicado por el tema de las fiestas. Sí, totalmente. Falta el peor mes, digamos. Y sí, ya estamos en 88, o sea que a este ritmo es muy probable que lleguemos, que igualemos por lo menos al año pasado, lamentablemente. A lo que, por ejemplo, uno apunta con esto de la seguridad vial. Vos me decís 118, 108, 112, 60, 109, 112... Yo pregunto cuál es el número ideal. Y cero. Debería ser. Cero, que no haya ningún fallecimiento por accidente de tránsito. Número ideal. Para eso hay que hacer ciertas determinadas cosas que se pueden llegar a hacer para poder llegar a esa cifra. ¿Qué? Y, por ejemplo, implementar ciertos determinados planes estratégicos, ¿sí?, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Uh-huh. Vamos a qué es lo que se está haciendo a nivel mundial con respecto al tema de cómo, de alguna manera, los gobiernos, los municipios, ¿sí?, están trabajando en ciertos planes para evitar que ocurran estos siniestros viales. Uh-huh. Bien. Si vamos, Willy, yo te voy a pedir, por favor, como para finalizar, que pongamos el video y que todos los que estamos acá en el estudio le prestemos atención al video detalladamente. Uh-huh. Para que hagamos un poquito de reflexión de todo esto que está pasando en las calles sanjuaninas, en toda la República Argentina. Es un video que se ha filmado en Córdoba y bueno, no vamos a entrar en detalles si no lo veamos directamente. Córdoba, en el año 2021 han muerto 381 personas en accidentes de tránsito.
¿Qué te parece este número? Un shock. 381 muertos, accidente de tránsito, es horrendo, espantoso. Es muy alto. Un desastre. Un verdadero desastre. Tremenda. Alto. Un horror. Si te dijera que podríamos bajar esta cifra, ¿a qué número pensás que podríamos aspirar? ¿Cuál sería la cifra? 150. No sé, 100. 350 sería un montón. Te diría menos de 100. Bajar a un 20%. 150. O al menos bajar en un 50% este número. ¿Y si yo te dijera que fueran tres, solo tres los muertos, que hubieran todo un año en Córdoba? ¿Qué pensarías? Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Y si fueran tres sería genial. Bueno, sería un ideal. No, sería excelente. Y que estaría bueno. Me parecería buenísimo, sería algo que tendríamos que hacer. ¿Y si fueran estos tres que yo te voy a mostrar ahora? ¿Quiénes son? Los tres hijos míos. ¿Quiénes son? Mi familia. Mis hermanos de la vida. Mi hijo y mi mamá. Son eso. No, me muero. Mis sobrinos quietos. No, esto sí no puede ser. No puede ser. ¿Cuál crees ahora que debería ser el número aceptable? Cero. 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 O sea, cero. Nada. Nadie. Cero. Cero, 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 cero. 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 Ninguno. Cero. El único número aceptable de muertos y heridos graves en accidentes de tránsito es cero. Bien, ahí está. Bien, ¿no? Bueno. Ahí veíamos lo mismo que vos reflejabas recién, el tema de cero. Claro. Hay un proyecto muy importante, muy lindo en Europa que se llama Visión Cero. Por esta razón de tratar de contemplar el 0% en cuanto a víctimas de tránsito, cero. Es un número bastante imposible porque hay ciertas cosas, ciertos factores que lamentablemente... Sí, totalmente. Pero sería bueno de reducirlo lo máximo que se puede con un buen proyecto, con un buen estudio de lo que vamos a ver la semana que viene. Uh-huh. Y sí, con mucha concientización, ¿no? Justamente seguro generar que sí. Esto. Y aparte lo que pasa que más allá, Santi, de la concientización, es el trabajo, la preparación en cuanto a... saber dónde está parado uno con respecto al tema de estadístico. Sabemos que hay muertes de tránsito, ya sé dónde estoy parado, hay muertes. ¿Cuáles son las causas? Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Cuál es la otra pata de la mesa para que no se me caiga? ¿Qué es lo que me está faltando para que en realidad uno pueda aplicar ciertos determinados conceptos que existen y decir, bueno, yo sé que tengo un grupo de personas que es vulnerable, vamos a poner el peatón. Entonces, ¿qué hago para que el peatón no tenga ciertas circunstancias en el tránsito? Cuidarlo, ¿cómo lo cuido? Claro. ¿Cómo cuido al motociclista? Yo, como gobierno, ¿qué hago para que el motociclista tenga precaución, lo cuide? ¿Vos has visto en la tele alguna campaña de seguridad vial? No. ¿Algún comercial? ¿Algo? No. No se toca el tema. Es algo. ¿Algún político habló de seguridad vial? No. Tampoco. Entonces son cosas que deberían incluirse. Pero no se toca, pero vos ves un noticiero, ves accidente, el diario, accidente. Es la noticia que todos los días está. Exactamente. Y por ahí hacer seguridad vial no es solamente ir y pongo un semáforo.
sea, está dentro de lo que es un cartelito. Es, va más allá de eso el tema de hacer seguridad vial, prevención. Exacto. Bueno, por eso es, bueno, justamente acá en, creo, no sé si me equivoco o que me lo corrijan, pero creo que es el único espacio en la televisión sanjuanina que está dedicado a la seguridad vial. De lleno, sí. Que tenga un segmento todos los días de la semana, o mejor dicho, una vez por semana, en todas las semanas del programa, que se le dedique un buen espacio, porque llevamos 20 minutos tocando el tema, en este caso las estadísticas, para concientizar un poco, siempre hablamos de los distintos, de todos los temas de seguridad vial, pero desde acá, desde Sonda, desde de primera, bueno, hemos decidido que se hable, ¿no?, de seguridad vial y aportar nuestro granito de arena, claro, ¿no? La gente después del otro lado decidirá qué hacer, qué tomar, qué no, esperemos que lo puedan tomar siempre todas las recomendaciones que hacemos, pero bueno, como dice Jorge, no hay mucho espacio como muchos espacios como este de que se le dedique de lleno a la seguridad vial, no hay comercio. Sí, por ahí hay radio esporádicamente, no digo que no, que a ver, toquen el tema muy de sí. Accidente. Por ahí me llaman por teléfono, me consultan, algunas que otras, muy puntual. Es esporádico, sí. O sea, es por capaz por un accidente puntual que hubo y demás, pero relacionado a la noticia. Sí, no es como acá que todos los martes... Exacto, si hay accidente o no, siempre lo hablamos, digamos, es un... Pasa también, con, Santi, con la parte educativa, deberían incluir de alguna forma u otra lo que es seguridad vial en la escuela. Porque desde chico, desde niño, que ya hemos visto video sí. Con el vialito, hay que de alguna manera tratar de educar al niño desde chico, porque ya de adolescente, ya una vez que tiene 13, 14 años, ya empieza 15, ya empieza a incursionar en las fiestitas de 15 que tiene de sus, claro, compañeros, y todo lo que refiere al tema de el alcohol y todo eso. Entonces, y ya cuando tiene 18, ya quiere su primera licencia de conducir y va aumentando el riesgo en ese aspecto. Exacto. Así que bueno, Jorge, agradecerte por haber venido, como siempre todos los martes, la verdad es que es un placer. No, gracias a ustedes, y seguiremos dando consejos con respecto a este tema para que tratar entre todos poder lograr esa visión cero que estamos buscando. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, hasta ahí entonces Jorge Ibáñez, como siempre todos los martes con nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa cuando ya pasan 4 minutos de las 11 y ya cuando volvamos vamos a empezar a leer los mensajes de ustedes del otro lado. ¿Sentiste el temblor, Jorge? La verdad que no, porque venía en moto. Estabas en camino. Venía, claro, en camino en moto, entonces prácticamente no se siente. Por eso cuando llegué al canal me sorprendió. Ahora está muy interesante un tema que yo desarrollé cuando estaba en Emicar, es qué pasa cuando hay una zona, a ver, terremoto, un temblor fuerte, sí, y estás dentro de un colectivo, estás dentro de un auto, es importante saber cómo actuar. Bueno, tema para un martes, para uno de estos martes. Dale, sí. Bueno, porque, a ver, somos una provincia sísmica, si bien este temblor ha sido en Chile, pero claro, bueno, hay temblores acá en nuestra provincia, hay temblores en Mendoza, en Chile también hay muchos temblores que capaz se sienten acá también, ¿no? Seguro. Así que me parece un buen tema también para tratarlo. Sí, para un próximo martes. Así que bueno, ya 12-4-4-13-03-73 nuestro WhatsApp. Ya en un ratito vamos a estar leyendo todos los mensajes de ustedes del otro lado. Tenemos entradas, ¿eh? Ahora cuando volvamos del corte, ya con Marita te vamos a estar contando cuáles son las entradas que vamos a estar regalando esta semana para uno de los eventos que vamos a tener el próximo fin de semana. Así que quédate, corte chiquito, y ya venimos con más de primera hasta las 12. Te hacemos acá compañía.